Muy buenas, chicos. Estamos de vuelta con otro tutorial para hackear nuestra consola Sega Mega Drive Mini. Esta vez vamos a utilizar el HackChi, la última versión que salió eh, a principios de abril, que es la 380. Y os quiero enseñar esta vez este hackeo porque va a ser muy importante, no para este vídeo, sino para el vídeo siguiente, porque tengo preparadito un pack con todos los juegos de la Sega Mega Drive Mini para que podáis enchufar en un USB y podáis jugar a todos los juegos que salieron para la consola. Así que hay que pasar por este tutorial. Sí o sí, si no lo habéis hecho nunca, es muy sencillo hackear. Nuestra consola Sega Mega Drive Mini lo vamos a hacer en un sencillo paso. Así que acompañarme en este vídeo porque es el comienzo de algo muy bueno. Y estar atentos al canal porque si no es hoy, es mañana o es pasado mañana, vamos a subir ese vídeo con todos los juegos. Y ya sabéis, suscribiros al canal y darle a la campanita para que os avise. Venga, vamos con el tutorial. <music> Lo primero de todo es que nos tenemos que ir a la página de Hackchi. Eh, la página es hackchi.net, vale, y de ahí eh, la zona de descargas nos lleva a la parte de GitHub, que es esta, donde podemos ver que tenemos el Hackchi 2380. Si bajamos un poquito podemos ver que tenemos ya los archivos de descarga. Eh, mi recomendación siempre es que os bajéis. Os descarguéis la versión portable, que es esta que acaba en release.zip. Porque de esta manera podéis mover la carpeta a cualquier parte de vuestro ordenador. Podéis llevarlo a un portátil, podéis llevarlo a casa de un amigo, solamente copiándolo en una memoria USB o donde queráis. Así que tenéis que descargar esta que tenemos aquí. Yo ya he creado una carpeta con la descarga, que es esta que tengo aquí. Así que solamente lo tenemos que descomprimir. Muy sencillo. Le vamos a extraer, vale, y nos metemos dentro de la carpeta. Y aquí tenemos el ejecutable de Hachi. Le hacemos doble clic, lo arrancamos. Y bueno, eh, por supuesto, al lado ya tenéis que tener vuestra Sega Mega Drive Mini. En mi caso es la japonesa, pero esto vale para cualquier versión de la consola. De acuerdo, bien, bueno, nos da una serie de bienvenidas. Aquí lo tenemos, y eh, le damos a permitir acceso. Si nos lo pregunta Bueno, y aquí nos dice eh, Bueno, aquí nos, nos pregunta Esto nos lo va a reconocer después Pero bueno, si lo queréis cambiar ahora, perfecto En mi caso, le digo Sega Mega Drive japonesa que, la, que es la que tengo aquí Y nos aparece pues, el listado de juegos que tenemos por ahí Bueno, esto no es lo importante Lo importante para instalarlo Muy, muy, muy sencillo, chicos Nos tenemos que ir a la parte donde pone kernel Le damos a instalar repair vale y nos pregunta si queremos instalar el kernel y antes de nada chicos es muy importante que tengáis a mano el cable micro usb pero no el que venía en, en la consola sino que tenéis que coger otro cable micro usb a usb como es el que os, ense os enseño ahora mismo en pantalla de un móvil viejo, de otra consola o de lo que sea, porque el cable que venía incluido en la consola no es un cable de datos, solamente es un cable de carga. Así que tenéis que utilizar un cable distinto al que venía con vuestra consola. Bien, de momento la consola la tenemos desenchufada, no tenemos nada, el cable lo tenemos por aquí preparado, le decimos que sí que queremos flashear el kernel. Y nos aparece una serie de instrucciones en inglés por pantalla. Tres sencillos pasos. Como podéis ver, en la parte negrita abajo del todo te dice que el cable inclu incluido con la eh, consola no va a funcionar, que tenéis que coger otro, lo que os he dicho. Bien, el paso número uno es desconectar el cable USB mini de la consola. Bueno, yo lo tengo desconectado, pero lo que no habéis ahí, obviamente, es que tenemos que conectar la parte gordita, de acuerdo, al ordenador. Así que este lo vamos a ir enchufando. Ya lo tenemos enchufado. Bien. Bien. Teniéndolo desconectado, tenemos que encender o llevar el interruptor de la consola a la posición de encendido, a la posición ON. ¿Lo tenemos ahí? Bien. De acuerdo. Ahora tenemos que presionar y dejar presionado el reset de la consola. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Lo voy a dejar presionado para que lo veáis. Y a la vez tenemos que conectar por detrás el cable de alimentación. Vamos a ver. Bien, la consola se nos encenderá. Nosotros tenemos el reset apretado todavía. Y, como podéis ver, ahora ya podemos soltar el reset. La dejamos con mucho cuidado por aquí, ¿vale? Para que no se nos desconecten los cables. Porque ahora mismo se nos está actualizando, se nos está flaseando el nuevo kernel. Eh, en la consola el kernel que está modificado esto apenas tarda nada unos segundos la verdad es que es muy rápido lo he hecho varias veces antes de enseñarlo a vosotros y vamos a esperar a que termine bien ya nos dice que esperemos un momento mientras nuestra consola se está reiniciando bien chicos ahora nos aparece un mensaje así con una cruz en, en rojo vale no os asustéis vale le decimos que queremos continuar, le decimos yes. Se nos reinicia la consola por última vez. Y maravilla, nos dice completado. Dice, ahora ya puedes eh, subir juegos o cargar juegos en tu consola. Le damos a OK. ¿Vale? Y sin cerrar el Hackhi, lo voy a mover un poquito aquí que se va a ver mejor. De acuerdo. Sin eh, cerrar el HackChi, podéis ver abajo lo importante es que nos dice que la consola está online, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora mismo está la consola conectada al ordenador y ya podríamos sincronizar los juegos que vayamos cargando. Nosotros podemos hacer dos cosas, podemos abrir HackChi sin que la consola esté online para ir cargando juegos tranquilamente y luego en un momento dado podemos conectar la consola y cargar esa configuración y esos juegos que hemos cargado en el programa hatchi en la consola dando el botoncito este que tenemos aquí de sincronizar los juegos seleccionados con la mini vale como la consola ahora mismo está online la vamos a dejar así perfectamente y lo que vamos a hacer es cargar un juego de prueba para que veáis lo sencillo que es esto de acuerdo así que chicos eh, tenemos aquí el botoncito de añadir más juegos le pinchamos y nos vamos a la carpeta donde tengamos nuestros juegos de Mega Drive. En mi caso yo tengo aquí una carpeta con todos los juegos de Mega Drive que salieron al mercado. Así que elegimos uno cualquiera, por ejemplo este de la familia Adams. Le hacemos doble clic. Podríamos seleccionar varios juegos a la vez. Todos los juegos que queramos a la vez. Y como podéis ver, hemos cargado el juego. Nos aparece aquí en una parte, digamos, apartada, ¿no? De, de. Entre los juegos originales. Y te dice nuevas aplicaciones. Donde nos aparece el nuevo juego, la familia Adams. Bien, ¿qué más vamos a explicar de aquí? Os voy a explicar solamente la parte de las carátulas, que es muy sencillo. El programa automáticamente nos busca en internet una carátula de la familia Hadas en este juego. Es el, en, en este caso es el juego que hemos cargado, ¿de acuerdo? Pero pongamos que no queremos esta carátula donde pone Génesis y queremos yo, la versión japonesa o otra versión. Igual este juego no sale en Japón, pero la versión europea, por ejemplo. Vale, lo que tenemos que hacer es eh, darle aquí a la parte de, de Google, ¿vale? Y... Automáticamente nos encuentra eh, alguna serie de carátulas de la familia Adams. Como nosotros queremos, por ejemplo, la versión de Mega Drive, seleccionamos, doble clic, y por arte de magia, ya se nos ha colocado esta carátula europea dentro de nuestro juego de la familia adams La parte del lomo, que es la parte que nos falta, sería configurando aquí en la parte de Spine. Y aquí tenemos alguna serie de, eh, de diseños, por así decirlo, eh, de, las, de las carátulas. Tenemos el diseño moderno pal, tenemos el antiguo, que es el que casaría con esta. Y aquí una serie de logos que podemos elegir. El que más nos guste lo seleccionamos, le decimos que ok y veréis ahí que tenemos el lomo y tenemos la carátula de la familia Adams. Bien, chicos, ya teniendo... Este juego eh, configurado dentro de Hackchi, pero no copiado a la consola todavía. Teniendo este, o teniendo los cientos de juegos que vosotros queráis tener, si lo hacéis vosotros, uno por uno, o de golpe todos los juegos. Lo siguiente, y por último, es. dar el botón sincronizar los juegos con la consola. Esto, como digo, copiaría los juegos nuevos dentro de la consola. Aquí lo único muy importante es tener en cuenta esto que tenemos aquí, esto que os enseño, que es el espacio de la consola. ¿Qué nos, qué nos está diciendo esto, chicos? Nos está diciendo que la consola tiene en total 191,1 megas de espacio libre en la consola. Significa que solamente vamos a poder llenar de juegos hasta 190 megas, ¿vale? Redondeando. Obviamente, si yo deselecciono, me va bajando el espacio, que este es el espacio ocupado. Cuanto más vaya yo llenando la consola de juegos, ¿vale? más me va, a, me va a ir creciendo el tamaño, entonces esto tenerlo muy, muy en cuenta que si queréis utilizar la memoria interna de la consola estáis limitados a los 190 megas. La otra opción es exportar a USB esos juegos nuevos, cogeríamos, pondríamos un pendrive dentro del ordenador, una memoria USB, le daríamos a export USB y nos seleccionaría la memoria, la unidad, la unidad D, la unidad F, la que sea dentro de lo que es la memoria USB del ordenador, le daríamos a exportar USB y se nos copiarían esos juegos que hemos configurado a la memoria USB. Y después solamente tendríamos que conectar esa memoria USB en el puerto de la consola y jugar a todos los juegos. De esa manera no se nos ocuparía el espacio interno de la consola que estamos limitados, como digo, a 190 megas. Chicos. Es un poco quizá para los que no sepáis nada un poquito lioso, pero es muy sencillo. Si queréis sincronizar los juegos dentro de la memoria interna, le damos a sincronizar juegos seleccionados. Y como veis, se nos están copiando, en este caso, solamente el juego de la familia Adams. Aparte del resto de los juegos de la consola, que eso no se toca. ¿De acuerdo? Chicos. Este es el tutorial, muy sencillo, ¿vale? No os voy a enseñar la parte de la consola para que veáis cómo se ha copiado el juego, porque es así, se ha copiado. Aquí ahora mismo le tendríais que apagar la consola y encenderla de nuevo ya conectado con el cable HDMI, el mando y todo eso. Chicos, eh, insisto, como os he dicho al principio del vídeo, estamos preparando un vídeo con un pack descargable con todas las ROMs, más de 900 ROMs, con juegos traducidos también al español. ¿De acuerdo? Juegos que no salieron en español aquí y lo estamos preparando y si no es hoy es mañana es pasado, estad atentos al canal porque solamente es descargar y una vez habiendo aplicado esto de instalar y hackear la consola, solamente sería descargar ese pack, descomprimirlo en una memoria USB y pincharlo en la consola y jugar. Así que chicos, dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo que vais a flipar. Adiós.